estamos muy agradecidos con el gobierno nacional que nos hace un gran envío. 8 toneladas de elementos protectores, más de 828 mil unidades, entre tapabocas quirúrgicos, tapabocas N95, gafas, lentes y los trajes antifluidos para proteger a nuestro personal médico de los hospitales municipales y departamentales, así como también del Laboratorio de Salud Pública. Muy agradecida con la Policía Nacional, que fue la encargada de traernos este pedido, y también con nuestros congresistas del Atlántico, que fueron unos grandes cuatiperos, unos grandes interlocutores con el gobierno nacional, para que hoy el Atlántico esté agradecido y contento con este gran aporte que nos hace. Hoy recibimos un importante envío del gobierno nacional con elementos de protección para todo el equipo de trabajo de salud del Departamento del Atlántico, para la gente que está en la línea de frente de la Secretaría, para cada uno de los hospitales departamentales. Son 8 toneladas de elementos, donde tenemos tapabocas, batas antifluido, overoles, gafas, que nos va a seguir apoyando en este proceso de atención a cada uno de los pacientes con coronavirus en el Atlántico. Esto nos ayuda muchísimo en la búsqueda activa, pero necesitamos que cada uno de los atlanticenses, que nosotros, pongamos de nuestra parte en este proceso. Seguir utilizando el tapabocas es una necesidad para todos. El lavado de manos permanente y además el distanciamiento con otras personas. Solo de esta forma, con estos elementos de protección y el trabajo fuerte de nuestros profesionales de la salud, vamos a poder salir adelante del coronavirus. Haciendo si yo hablo horizontal entonces.